No, esta mañana ya no tengo nada más que decir. Yo pienso que lo que podemos hacer es un diálogo entre nosotros esta media hora que nos queda. Pero sí quiero recordar que lo que no haya quedado claro, que serán muchas cosas, posiblemente queden integradas en la estructura que vamos a hacer en la próxima lección, el sábado que viene. Si ha quedado claro lo que significa individuo y persona en términos filosóficos, si ha quedado claro que los verbos correlativos de estas dos palabras son tener y ser, y si ha quedado también claro que una de las inmensas pobrezas del hombre y del mundo actual occidental es el haber creído que el tener puede sustituir al ser, tenemos las bases para el próximo día. Debo terminar diciendo que la diatriba que hemos hecho contra Occidente no es tal, sino que debemos recordar que Occidente en realidad es el padre de la criatura que va a venir, y por otra parte, un Occidente que es capaz de crear un humanismo como el que ya va cundiendo por Europa, contestatario, o sea, un Occidente que es capaz de ver que se ha equivocado, no está tan equivocado. Quiero decir, el Occidente que ha sido capaz de crear un ser en sí mismo protestador de su propio ser, es que está en el camino de la personalidad. Lo que pasa es que nos falta mucho por caminar. Si nos quedamos donde estamos, pereceremos. Pero si seguimos el camino extrayendo de la cantera nuestra lo que ya hemos empezado a ser, estamos salvados. Vamos a empezar el diálogo, si les parece. Bueno, entiendo de lo que se ha hablado anteriormente que hay una cosa romantizada desde el punto de vista, y es que se puede entender que la, digamos, la civilización que se ha utilizado hasta ahora por el yo al menos entiendo que no es sí, en el fondo un mal, sino una mala. Es decir, en la época pasada, el ejemplo que ha puesto de bien Kant o bien Cristo, pues son unos buenos ejemplos para que sin unos medios materiales o con unos medios materiales eficaces, ya en la época de Gandhi quizás con más material, pero de él al menos lo desechaban, ¿no? Es un hecho que realmente se puede llegar desmaterializado, o sea, sin medios materiales, a llegar al ser. Ahora bien, el elemento material en sí, como apoyo para llegar al ser, entiendo que puede ser, que de hecho es un medio que apoya o que acelera ese desarrollo del ser. Es decir, en mi opinión, lo que está ocurriendo en la civilización, digamos en la civilización de consumo, no es que el material o el materialismo en sí considerado sea un mal, sino que es su mala utilización lo que nos ha llevado a no poder utilizarlo. Es decir, estamos tendiendo a una regresión hacia atrás, hacia un cierto concepto de hinduismo, una cierta espiritualidad a estilo oriental, porque nos damos cuenta de que nos hemos equivocado en la utilización. Es igual que si yo quiero dar un paso hacia adelante y ese paso lo doy en una franja, automáticamente digo, no lo doy porque me estoy equivocando, me voy a hundir. Pero si yo en esa palanca lo que hago es cubrir el mar, yo puedo seguir hacia adelante. Es decir, los medios materiales de los cuales disponemos actualmente, ahí tenemos uno, por ejemplo, que es evidentemente de transmisión, sin el cual nosotros no lo podríamos oír a usted después, puesto que hay muchas cosas que se nos quedan en el tiempo, y que después, por actos de reflexión personal, llegamos a aclarar la teoría de que usted está hablando, a estar por no ir en una teoría, pero sí, a estar en la reflexión. De todos estos elementos materiales, nosotros tenemos, creo que debemos aprovecharlos de una manera positiva, es decir, nuestro camino está en ir hacia adelante con la apreciación de que los medios materiales son buenos, porque hay una cosa evidente: mientras nosotros seamos humanos y no estemos perfeccionados y no estemos en un nivel de evolución, tenemos el derecho, yo digo derecho, de utilizar
utilizar los medios humanos hasta que podamos prescindir de él sin que nos cueste absolutamente nada. Yo no entiendo que se nos dé unos medios materiales para poder disfrutar de ellos, honradamente, por usar una palabra que no se destina, digamos, literalmente, y que los desechemos sin saber si realmente los necesitamos o no. Yo creo que sí los necesitamos. Es decir, si en un momento determinado yo digo, ya no me hace falta estos medios materiales, es porque estoy a un nivel de evolución, estoy llegando ya a ese ser. ¿Eh? Pero mientras yo sea humano, y vaya en un camino del ser, yo necesitaré esos medios materiales también para poder llegar al ser, con el camino que ya empezó Gandhi, pero Cristo y el dejado muchos más atrás. Pero quiero insistir y quiero avanzar que yo pienso que esa civilización de consumo es una civilización mal utilizada, que debemos utilizar ese materialismo que tenemos, no mal utilizado, sino bien utilizado para el camino del ser, y que creo que es tan necesario como la reflexión del hindú que está en su sitio precisamente exclusivamente de su camino. Para que decir que esto es perfecto. Si yo he dado la impresión de antimaterialista, me he equivocado, no la quiero dar. La materia es el único punto de partida que tenemos y por tanto solamente podemos trabajar mientras estamos encarnados, que es materia, a través de la materia. Lo que quisiera decir, bueno, usted mismo lo ha dicho, es que el error está en poner la materia o el consumo, el producto material, como fin en sí mismo. Si el tener sustituye al ser, es un error. Pero si ustedes me preguntan, ¿y cómo llega uno al ser? Pues a través del tener, eso es claro, y es lo que usted está diciendo. Si no hay más camino. No quiero decir que cuanto más uno tenga, más ser tiene, pero sí que se facilita mucho más. Aquí el ejemplo. La pena es que Occidente se ha quedado muchas veces en el tener, sin haber sabido aprovechar la inmensidad de su tener en pro de fabricar un ser. Ha fabricado hombres muy ricos y muy vacíos. ¿Cuál es el error? No que el uso de la materia, sino el hecho de la materia, el fin. No, no era una recomendación, es una opinión, o sea, no es una aclaración. O sea, porque pienso que se pueden dar dos casos. De que simplemente si toda esta civilización se pudiera llegar al ser. Seguramente sí se puede llegar. Es posible, y es que cambien las dos acepciones y por eso he sacado el tema. Puede ser que si toda esta civilización se pueda llegar al ser, que solo con esta civilización se pueda llegar al ser bien utilizada o con las dos aunadas. Es una cosa que no está absolutamente clara, es muy a discutir y por eso se acaba el tema. Yo tenía dos preguntas. Una que me he relacionado con todo esto y que no, si no fue de relacionar el existir con el ser. Bueno, Fromm depende del existencialismo, coexiste con el existencialismo. Supongo que te refieres a la lección del existencialismo, ¿no? O sea, el existencialismo técnico. Eso. Bueno, en primer lugar, yo no me atrevo a invocar la paternidad de Heidegger, por ejemplo, en lo que voy a decir. Yo no tuve la suerte de hablar muy a fondo con Heidegger, porque prácticamente era imposible, aun cuando le escuché durante 3 años. Alguna vez hablé con él, pero así en plan serio de una hora, no, nunca, nunca. Además él no lo hubiese aceptado, él tenía 3 discípulos y no más, 3. Esos tenían acceso a él, los demás no. Digo que no me atrevo a decir como suyo lo que voy a decir. Sin embargo, si me apretaran mucho, yo tengo la impresión de que él pensaba así, pero no lo quería decir. Y no lo quería decir por honradez filosófica, era muy honrado Heidegger. Heidegger opinaba que más allá del material existencial, un filósofo existencialista honrado no puede pensar. Y no se permitía pensar. Él no se permitía pensar como filósofo sobre Dios, por ejemplo, sobre la inmortalidad, sobre el mundo espiritual, no se permitía pensar. Sí se permitía hacer la escalera que ya pinté, e incluso decir, y seguramente más allá,
hay que pensar filosóficamente que hay otra realidad, pero no sabemos nada. El acceso nos está prohibido, la frontera no la podemos cruzar, no nos dejan. No nos dejan la mente no da de sí. Bueno, ahora vayamos pues a la pregunta. Con esta matización y con esta limitación, Heidegger entiende que existir es una forma materializada de estar en el tiempo y en el espacio. El existente, el estar en el tiempo para llegar a ser, es justamente un camino hacia ser, por lo que tiene de existir. La meta de existir es ser. Existir, si lo quieres llevar al revés, es un ser encarnado, o sea, un ser esclavo de la materia. Por ende, cuanto más uno existe, si camina bien, más se desentiende de la materia y más ser fabrica, ser del cual no sé nada. Bueno, por tanto, lo de hoy ya queda claro más o menos. Heidegger habla de la personalidad en estos términos, son suyos prácticamente. Mientras estamos en la vida, en esta tarea, en el Auftrag zum Sein, en esta tarea para llegar a ser, mientras estamos en esta tarea, somos esclavos de la materia y por tanto de la individuación, que tira de nosotros hacia atrás. La idea de agarrarse del vestido la tenía muy en el alma Heidegger. Las cosas y nuestra propia existencia y las categorías de espacio y tiempo son unos duendes que nos agarran del vestido e intentan volvernos al caos de donde hemos salido, al principio de la primera evolución. Tienden a esto. Nuestro individualismo también tiende a ello. El hombre que existe sabe que no puede ceder a la tentación y que debe cada vez vencer su individualismo hacia la persona. Y la persona es una desindividualización y desmaterialización en pro de un ser que es de tal manera ser y nos trasciende de tal manera que mientras estamos encarnados no tenemos idea de lo que es. Para llegar a ser de verdad, si es que existe, el ser existe, no, si es que es el ser, no queda más que una solución y es destruir el existir. Eso se llama la muerte. Por eso decía él, Sein zum Tode. Estamos para morir. Si después del morir viene el premio, ya no es cosa de filósofos, pero estamos para morir. Y la única condición para llegar al ser, si llegamos, es destruir totalmente el existir, que es la esclavitud del individuo. Y el agnosticismo de que hace gala Heidegger es cristiano. Tenga usted en cuenta que el agnosticismo en el cristianismo nació en el siglo I, a fines del siglo I, bajo Trajano, bajo Domiciano, ya hay indicios de agnosticismo en el cristianismo. El cristiano rápidamente, si piensa en serio, se da cuenta de que lo que hay más allá, que es la inmensidad del océano, es inconocido. Ya he dicho que el cuadro, cuando he puesto el infinito, no es el cuadro de punto de partida. No, ya lo entiendo. Bueno, tú te vas quitando cada vez más de sí y te vas acercando cada vez a los demás. Es decir, te vas acercando más un poco a la materia de los demás. Bueno, como irte de ti es darte. Sí, ya, te vas entregando. Cuando te das, como ves, te coges a ti y te das. Sí, de acuerdo, pero es que luego hay el peligro, que yo pienso que puede haber incluso en estas dos figuras que hemos hablado, como puede ser Jesús o Gar, en que su materialización, al ser, su materialización sea en el poder que ejercen sobre los demás. Un poder que no puede ser poder material desde el punto de que ellos son ser, es decir, sería muy difícil que fuera un poder material. Sin embargo, siempre se pueden hacer más materia ellos en el momento en que tienen una serie de dominación de poder mental sobre los demás, que llega a tenerse, sobre todo en el momento del movimiento de masas de Gandhi. Entonces yo me pregunto si en ese momento que tienen una cantidad de seguidores muy grandes, no se están materializando. Bueno, puede ser, puede no ser. Ahí está una posibilidad. Es como cuando tenemos una fuerza entre las manos y estamos preguntándonos, ¿la bomba atómica es una fuerza positiva o negativa? Pues dependerá de la decisión que tomemos. Quiere decir que cuanto más fans tenga una persona, un ser, más tentado está y más cerca sin
Sin duda, ninguna, sin duda ninguna. La acumulación de poder tira del vestido hacia la materia. Eso es, aunque sea un poder completamente de un ser. Sí, sí, igual, igual, igual. Un poder espiritual, por ejemplo. Es decir, que el ser también puede llegar a volver a ser materia. Evidentemente que sí. Si sucumbe a la tentación, siempre. La tentación, Versuchung, para Heidegger es, bueno, es como para el cristiano. La tentación es la seducción de aquello que, siendo bueno, puede desviarte de tu ruta. Es decir, que mientras existes, puedes llegar a ser no ser. Sí. Estamos expuestos. Bueno, esto es muy cristiano, como sabes. Estar en vigilancia continua. Sí, pero como ponemos el ser en mayúscula, yo cuando digo una persona ha llegado a ser, le trato la mayúscula, me parece que debe tener ya una carga de ser tan grande que le debe ser muy difícil. Bueno, cuando el ser es total, cuando el ser es total, no está sometido a ninguna tentación. Es el caso de la divinidad. No existe, es, no existe, es. Pero, es que el ser total, supón por ejemplo el caso de Jesucristo, digamos que es ser total. Cuando se mete sobre la sociedad, esta sociedad lo traduce en su dimensión. Luego, el ser mismo de Dios puede ser aprovechado por un existente en categorías de poder y no de ser. Está claro, en nombre de Dios se han hecho las guerras religiosas más desastrosas de la historia, en nombre de Dios. ¿Y qué es? ¿Que el ser de Dios es peligroso, no? El ser de Dios, al ser traducido en términos de individuo, es peligroso. El individuo y la persona son simultáneos. Por ejemplo, sí, claro. Yo constato que si en la existencia, sin quererlo, pero en mi vida, se da un proceso de darme, desde luego no se da ese proceso, sino se da el mismo proceso de encuentro con Dios. El punto de partida es que esto es como el coche y el motor. El coche camina porque tiene motor, pero el coche va a espaldas del motor, el motor va a espaldas del coche. O sea, el coche mueve el motor y el motor mueve el coche. Quiero decir que nosotros, desde el individuo que somos, conquistamos la personalidad. Pero si nos quitan el individuo, no conquistaremos la personalidad. Sí, el motor arrastra el coche, pero si le quitas el coche, el motor no se moverá. No arrastrará nada, tendrá que arrastrar, ¿no? Entonces, vamos a la persona a espaldas del individuo. Evidentemente, cuanto más nos acercamos a la persona, más disminuye el individuo. Y solamente llegaremos a ser persona cuando se neutralice el individuo. Pero para llegar a ser persona, no llegaríamos nunca si el individuo no nos lleva a cuestas. El espiritualismo, en una palabra, el espiritualismo puro, el angelismo, es el enemigo número uno del humanismo. Fíjense, cosa más curiosa. Es otra tentación del angelismo, la tentación de la materia. Pues vas diciendo, bueno, pues yo, para matar la materia, voy a hacerme puro espíritu. Entonces lo que sucederá será que la materia volverá por sus derechos y te hundirá. Los más espiritualistas han sido los más materialistas de la historia. No se puede jugar con los términos. Tenía la segunda pregunta. Usted trazaba una raya a vuestro teilar de ahí. ¿Cuál de los teilar es el que cubriría esta exposición? ¿Cuál de los teilar? ¿Cuál, o sea, de los qué teilar? Lectura de teilar. Ahí está. El porvenir del hombre. El porvenir del hombre. Sí. Para mí. Bueno, el medio divino también es muy bueno. Y es más corto y más fácil. Bueno, más fácil no. Es más fácil de leer porque es corto. Pero aquí es donde encuentro yo disperso. Porque Teilhard no es nunca un sistemático. Ya lo sabes. Es un poeta. Un poeta y un místico y va diciendo cosas desordenadamente. Se puede leer de muchas formas. Lo que yo entiendo es que. Lo que quiero decir que hay una lectura de Teilhard que puede servir para. Para sintetizar lo de hoy, yo diría que el porvenir del hombre. Teilhard es tan peligroso de leer y tan difícil de interpretar que todos sabéis que en nombre de Dios se le condenó. Es curiosísimo, ¿eh? No se le llegó a condenar, pero el Vaticano prohibió su lectura en los seminarios, que ya es bastante prohibir. Fíjense, ¿cómo puede ser interpretado Teilhard, que es uno de los hombres... no solamente un gran poeta, un gran místico, un gran humanista, sino que además un gran científico desde la paleoantropología, por ejemplo, muy sólido él, pero va diciendo tantas cosas y desde tantos puntos de vista que
que puede ser interpretado al revés de lo que él quisiera ser interpretado. Y justamente desde el espiritualismo se la ha interpretado muy mal. Doble respuesta. El Dios de que tú hablas, Carmen, está acabado y terminado. Pero el Dios de que habla Hegel se está haciendo. Ahora me preguntarás que te explique el Dios de Hegel. Pero entonces, si está acabado, ¿no iríamos a él? Hegel. Si el otro está acabado, luego nosotros vamos a crear otro ser. No. Entonces eres más hegeliana de lo que yo creía. Perfecto. Perfecto. Quizá podríamos explicar un año a Hegel. Hegel es un monstruo, un auténtico monstruo. Como sabéis, fue seminarista mucho tiempo. No lo suele saber nadie. Y además es un gran teólogo, cosa que nadie sabe. Un gran historiador. Bueno, desde el punto de vista historiológico, ¿eh? Es el fundador de la historiología moderna. De tal manera que Oswald Spengler, en el ocaso de Occidente, no está más que sacando las consecuencias de Hegel. Hegel tiene sobre todo los conceptos de la encarnación de Jesucristo, obviamente, que son tremendos. Para Hegel, Dios es la persona total. Como la persona es por lo que da de sí, persona es darse, luego Dios es el que eternamente e inconmensurablemente se da, y al darse se logra, y esa es la historia. La historia, la aventura de todo el ser, del cosmos, del universo, del hombre, la historia no es más que la encarnación de Dios. Pero nosotros somos Dios que se da. Y como Dios al darse crea ser, Dios es en la medida en que se da. Pero como el darse se hace en el tiempo, Dios para darse al sumergirse en el tiempo, al encarnarse. Es como explica él a Jesucristo, por ejemplo. Y por tanto, nosotros no somos una cosa al lado de Dios, que es el problema del cristianismo malentendido. Entonces Dios es aquí algo ya logrado, Dios es aquí, es algo ya hecho. ¿Y nosotros qué somos? Hombre, pues nosotros somos la creación que va hacia Dios, la creación. Entonces la creación que va hacia Dios es algo que se mueve fuera de Dios. No, la creación se mueve dentro de Dios. Bueno, pero es que dentro de Dios no puede haber nada sin ser Dios. El panteísmo famoso. Y Hegel lo explica muy bien. No, es que claro, la creación está dentro de Dios. La creación no es más que Dios. Dios, en cuanto es lo que sabemos o no sabemos qué es. Pero una cosa sabemos, Dios, el Dios que conocemos, es el Dios que se entrega, es el Dios de la creación. La creación es un aspecto de Dios, es Dios mismo. Por eso la evolución tiene una teleología y un sentido que es Dios mismo. No sé si me explica, no vaya a explicar. La creación es Dios. Y como Dios es tan ser que a fuerza de ser tiene una necesidad imprescindible e improrrogable de darse, la creación es Dios que se da. El Dios que entendemos vulgarmente es el Dios que es quizá la parte menos divina de Dios. Lo que Hegel entiende es, por Dios, es el Dios que se da, que es seguramente la parte más divina. Porque claro, ustedes cojan un texto, verán que rápidamente se entiende. Dios es tan ser que tuvo necesidad de darse, y al darse dio a su propio hijo, que a su vez es tan ser que al darse se dio sin fin y sin término hasta la muerte. El texto es de San Juan. Luego, Dios no sería Dios si no se pudiera dar. La creación es la entrega de Dios. Entender a Dios dinámicamente es entender a Dios. Entender a Dios estáticamente es no entender a Dios. El hombre que cree que entiende a Dios y lo fija, este no entiende a Dios. El hombre que cree que entiende a Dios diciendo es un devenir constante, incapaz de fijarse y sin límites, este entiende a Dios.
pero he dicho, es un devenir constante, es historia. Dios es historia. Pero esta es una idea occidental pura. Es hegeliana. Es hegeliana. Los orientales entienden a Dios de una forma mucho más fija. Mucho más fija. Sí. Y es que si nos apuramos diremos. Vamos a ver. He dicho que Dios que se da es más Dios que el Dios que no se da. Bueno, pero como esto es metodología o es interpretación, digámoslo así, para una mente occidental, Dios que se da es más fácil de entender que Dios que no se da. En cambio, para una mente oriental, Dios que no se da, pero que es en plenitud, es mucho más inteligible que un Dios que se da. Es la mente oriental de Moisés. Cuando Dios, para que le entiendan a Moisés, le dice, dile al faraón una cosa que entenderá. Yo soy el que soy. Me río yo de evoluciones. Yo soy el que es. Y lo oriental le entendió. Dios era lo lógico es que diese lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, lo que queda de Dios es peor que nosotros. No, no, Dios se da en lo mejor. Nosotros somos lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. Evidentemente que otra vez estamos en términos occidentales. Lo mejor de Dios es un devenir que no sabemos dónde llega. Es como si tú coges un niño pequeño de 3 años que llora y babea y caquea. Y dices, es lo mejor de mí, claro que es lo mejor de ti, pero no te gustaría que se quedara como es ese niño, ¿eh? Lo mejor de ti, pero es lo que promete. Y allí está lo mejor de Dios en la historia para los occidentales, que es lo que prometemos. Pero en Dios hay lo mejor y peor, ¿no? No, señora. ¿Ven ustedes cómo el lenguaje degrada? Como es mucho mejor no hablar. El tema de la palabra también es muy de Heidegger, ¿eh? Heidegger dice, las palabras las prodigamos en la medida en que ignoramos. Si supiéramos de verdad, con una palabra lo hemos dicho todo. Una palabra que sería el silencio. Por esto Dios habló una vez, y no fue una palabra, fue la palabra que fue una encarnación que es su hijo. No es lo mismo. Luego, Hegel se vale de esta palabra. Entonces Dios habló una vez, y es la creación. El verbo por el cual fueron hechas todas las cosas. Bueno, y si Dios, el darse Dios es una cosa que lo hace siempre. Desde la eternidad. Hasta entonces, la eternidad. El mundo no termina nunca. Quizá es una forma de entender occidental ilimitada, no lo sabemos. Pero occidentalmente hablando, tal como están ahora nuestros conocimientos, tendríamos que decir que hemos de optar por una creación ab eterno et in eternum. O sea, la creación no tiene principio ni fin. De hecho, la expansión de que hablaba Einstein, del globo y de las galaxias que se distancian al infinito infinitamente, hace pensar en una creación eterna y sin límites. Pero puede ser una limitación, eso ilimitado puede ser una limitación de Occidente. No, pero podemos llegar a una idea de hombre dentro de un año o millones de años que no esté supeditada a ninguna cuadrícula de las que usamos nosotros. Tengamos cuidado. No, entender a Dios, yo paso del principio que entender, no es una manera de hablar, porque no quiere decir que voy a interpretar exactamente lo que es, no sería Dios. No, si yo pudiera entender perfectamente y clasificarlo, bueno, ya lo estamos hablando de eso, ¿no? Ya parto del principio de que yo entiendo. Claro, y por tanto, todas las categorías de palabras o de mente que usemos son provisionales, son materiales. Luego, las desechamos, es como el cohete que va tirando el trozo de atrás a medida que avanza, ¿no? Pues igual el hombre es así, se desprende de categorías a medida que avanza. Por eso llega un momento en que las categorías no valen, y en el momento de la espiritualidad no hay categorías, por lo menos tal como las conocemos ahora. El hombre se desprende también, la inmaterialidad o la desmaterialización de que hemos hablado. ¿La libertad es patrimonio del individuo? A medida que se... No, es de la persona. Pero una persona... Un ser... un ser que es persona y que para ser persona tiene que darse, a mí personalmente me suena menos a libertad que el individuo que tiene la libertad para ser persona.
y que en el camino de existir se es libre para ser, pero cuando se es, y nada más. Ya. Bueno, esta es la lección del próximo día. Yo es que ya, yo ya la he entregado, pero mire, para que vea, es que es lo que hemos de construir. Lección del 4 de abril, dice así: la conciencia es la conciencia de la propia libertad. Libertad, decía Spinoza, es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Lo es, si conocemos esta ignorancia. Libertad es libertad de y libertad para. Y aquí viene la explicación. Bueno, esta libertad es una terminología también tan provisional que ahora se está revisando todo lo que comporta la palabra. En realidad, el hombre ha llegado a una conclusión, y es que Spinoza, supongo que sabéis quién era, era un judío portugués holandés que fabricaba las mejores lentes de telescopio de Europa en el siglo XVIII, y es un filósofo. ¿Qué cosas pasan? Y claro, y tenía una óptica tan perfecta que ponía el ojo, y no solamente lo ponía en el centro, sino que además, como la lente era convergente, quemaba lo que tocaba, incendiaba, e incendió conceptos como este de la libertad. La libertad es la ignorancia de los móviles que nos obligan a obrar. Si supiéramos que móviles nos impulsan a obrar, diríamos que no somos libres. Con lo cual, dijo una gran verdad, que no es la mía, pero dijo una gran verdad, y es lo siguiente: si el hombre lograra ser totalmente libre, no podría hacer más que lo que debe hacer, lo cual quiere decir que no tendría ninguna libertad. Eso es, que la libertad de Dios. Dios no puede hacer más que lo que debe hacer, porque es totalmente libre. Los medievales, sí, un momento, los medievales lo decían muy bien: Dios no puede hacer una piedra que no pueda levantar. No la puede hacer, porque es totalmente libre. Porque si pudiera hacer una piedra que no pueda levantar, no sería libre, pues no la podría levantar. Por tanto, no puede hacer la piedra que no puede levantar. Por eso, porque no puede hacer una piedra que no pueda levantar. Evidentemente. Y dale las vueltas y verás en qué círculo se mueve la libertad de Dios. O sea, el extremo de la libertad coincide con la determinación total. Eso ya lo veremos. Volviendo un poco a todo lo que hablábamos antes, veíamos claro lo que degrada el lenguaje, las palabras, las ideas. El concepto de juicio final al término de los tiempos. El mejor concepto que yo tengo de juicio final es el de San Ireneo de Lyon, que murió el año 180, siglo II. Era un griego. Ireneo significa pacífico, y lo era, pero guerreaba. Tiene un libro, Adversus Hereses, muy interesante. Y en este libro, Contra los herejes, dice lo que es el juicio final. Se ríe del juicio, no hay juicio final, evidentemente. Se ríe totalmente del juicio final. ¿Y significa juicio? Significa, pues, poner la justicia patas arriba. Pero no, demostrar la justicia, colocar las cosas como toca. Bueno, pues sí, habrá una situación en que cada cosa se colocará en su sitio. El mundo actual, la creación, es una dislocación total. Hay tontos que están en lugar de listos, listos en lugar de tontos. Hay árboles que crecen en un agujero y agujeros sin árboles. Hay estrellas que se lanzan sobre la tierra que rueda fuera de sitio. Bueno, pues el juicio final significa llegará un momento en que cada cosita, sin que se pierda nada, ni el perrito, ni el gatito, ni la flor. Nada se pierde. Vendrá un momento en que cada uno ocupará su sitio y será la paz total. Esto es el juicio final. Pues estamos en el ser. Esto es el ser. Estamos en el ser. Mientras haya individuo, hay dispersión, hay dislocación. Cuando todo se reúna en el ser total, en el todo, en el to-en, que decía Platón, entonces cada cosa estará en su sitio. Bueno, esto es lo que no sabemos. Kant decía que no. Pero otra vez está en revisión. Las ideas estas tan grandes y tan clásicas en Occidente están totalmente en revisión. Parece ser que hay unas posibilidades de que el tiempo sea cero. Por ejemplo, creo que cuando la masa es infinita, la fórmula de Einstein, Andrés, ¿cómo es?
el tiempo es cero, ¿eh? O sea que no hay que tener mucho cuidado. Kant decía que las categorías de tiempo y espacio son categorías trascendentales, por lo menos en el mundo que conocemos. Pues parece ser que ni siquiera en el mundo que conocemos son trascendentales. O sea que se puede imaginar un espacio sin tiempo y un tiempo sin espacio. O sea, una situación en que tiempo y espacio no existen. Quiero decir que parece ser que hay lugares y tiempos desde los cuales para venir hasta acá no se necesita ni espacio ni tiempo, no hay tiempo ninguno, ¿verdad? Eso ya la mente humana lo concibe, fíjese. Y cuando la mente humana lo concibe, quiere decir que esto todavía es individuo. O sea que posiblemente hay que ir más allá todavía. Bueno, creo que alargamos mucho, ya está.